Vine a Svenitla, un videoclip. No, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Adriana, una mexicana con una familia multicultural viviendo en Rumanía. Estoy aquí con mi hermoso hijo Nicolás. Y hoy, amigos, vamos a ir a visitar el restaurante más famoso de Bucarest. Hace tiempo, hace más de un año que quiero ir y no he podido ir. Así que hoy vamos a verlo, vamos a conocerlo. Me lo han recomendado muchísimo amigos rumanos. Lo he leído en TripAdvisor y en otros lugares. Así que, ¿listos? Empecemos. Es un día hoy súper frío, estamos a menos 2 grados y sensación térmica menos 7. Bastante, bastante helado, ¿verdad, bueno, Nicolás? Sí, pero no hay nevado mucho, solo muy poquitito. Muy poquitito, este invierno no ha nevado. Una de las razones por las que es muy famoso este restaurante es porque este edificio data de finales del siglo XIX. Es una maravilla, ya lo van a ver. You mean that building was built in... 19th century. Yes. Pues vamos a entrar al restaurante más famoso de Bucarest con comida rumana. Vamos a ver qué tal está, qué tal están los precios y el menú aquí en el centro histórico de Bucarest. Esas fotos antiguas de la construcción de Karukubere fue construido en un estilo neogótico y este restaurante tiene más de 140 años de historia en esta ciudad. Se dice que la fundación del restaurante se vincula a la idea de unidad entre los rumanos de Transilvania y los del antiguo reino de Rumanía. Aquí se reunían hombres de cultura, jóvenes bohemios e incluso gente común que quería tomar una buena cerveza casera. Aquí está el menú. Llegó la comida. Tenemos aquí fasole, que son frijoles. Esto se llama sakuska. Me encanta. Una ensalada de berenjenas y pimientos horneados. Y Nicolás pidió una chorba de bakutsa, que es una sopa y... ¿Vino con ese chile? ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Poquitito? Nicolás es bien mexicano y le encanta el chile, ¿verdad? ¿O pica mucho? Pica nada y solo con... ¿No pica nada?
¿Pica o no pica? ¿Ya te picó? Pero come con la sopa. Este es mi plato. Ok, yo me pedí una borscht. Es una como sopa, creo, de pato. Vamos a ver qué tal está. El plato principal o el más famoso de aquí es roast pork, un cerdo, pero ahorita la verdad es que yo no me lo voy a terminar ni Nicolás tampoco, así que no lo pedimos. Y bueno, este restaurante tiene muchísima historia aquí en Bucarest. Abrió sus puertas en 1879, no en este mismo lugar, en otro lugar aquí en el centro histórico de Bucarest. Y su nombre es Caru Cubere, que significaría en español como carrito con cerveza, más o menos. Y pues es un ícono aquí en la ciudad. Y como les comentaba, tenía muchas ganas de venir de hace mucho tiempo y no había podido. Así que ahora sí. Y salud. ¿Qué te pareció la comida? La sopa. Muy bien. ¿Estaba sabrosa? ¿Qué te opinas? A mí la verdad que sí me gusta mucho la comida romana. No la comemos todos los días ni muy seguido, pero cuando tengo la oportunidad lo disfruto mucho. El sarmal tiene tan diferentes cosas, que los sabores, la verdad, son diferentes, muy diferentes a los mexicanos, los latinos, y me gusta mucho. Así que estamos esperando el mich, que son unas como salchichas. Ya las hemos comido antes y nos gustan mucho. Salimos. ¿Qué te pareció, Nicolás? ¿Te gustó? Bueno, la verdad sí estuvo rica la comida, pero no así como que espectacular. Creo que comí comida romana más rica. Y bueno, sí, un poquito caro, 132 ron, 132 lei, que son aproximadamente 27 euros, unos un poco más de 600 pesos mexicanos. Realmente sí estuvo un poquito caro porque no comimos como un plato fuerte, grande. Pero bueno, rico el lugar, la verdad, espectacular. La decoración, el edificio antiguo, muy lindo, el servicio muy bueno también. Así que súper recomendado si alguna vez están por aquí en Bucarest, Caru Cubere. Muchas gracias por acompañarme hoy. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse, no dejen de compartir y déjenme un like si les gustó este video. Nos vemos pronto.